Gracias, gracias. Ya estamos en vivo con este especial de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, que se toma hoy LDP Magazine en vivo. En este caluroso día, que nos acompaña en los controles, como siempre, nuestro amigo Fakir. Tanto tiempo, Fakir, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Creo que por ahí. Ahí sí, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, aquí estamos. Terrence, ¿tú cómo estás? Bien, pues feliz de estar acá, feliz de estar aún en la radio, feliz de estar vivo. Sí, bueno, todavía siguen las revueltas, por eso cuesta que llegue el resto de los paneles, pero ya, panelista, digo, así que de a poquito vamos saliendo adelante, de a poquito ya también se está volviendo, entre comillas, la normalidad, así que esperemos que todo salga bien este programa, que está hecho con mucho cariño para ustedes. Hoy lo que tenemos es un programa especial en los cual vamos a conversar sobre los cronistas de la realidad. Pero antes de pasar a ello, tenemos que recordar que ya está disponible el número 76 de LDP Magazine dedicado a Blade Runner. ¿Qué me puedes decir de esto, Teresa? Está emocionante porque Blade Runner estaba ambientada en noviembre del 2019, es decir, que a partir de ahora, diciembre, dejó de ser una historia futurística para convertirse en una ucronía. Una ucronía, justamente. Sin embargo, hay mucho que rescatar de Blade Runner, hay mucho que rescatar de la novela original de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Recibí muchas felicitaciones por tu reportaje, ¿sí?, sobre la novela, justamente. Qué bueno, gracias. Sí. Porque, bueno, como mencionaba también en ese reportaje, bueno, no tenemos autos voladores, no tenemos androides casi perfectos, que son difíciles de ubicar, pero sí tenemos una sociedad saturada, una sociedad con crisis de identidad, sí, una sociedad que ya no estaba a punto de reventar, sino que reventó. Y por primera vez en mucho tiempo no sabemos qué va a pasar. No tenemos una certeza buena o amarga de cómo se viene el próximo año. Y sí, eso es... es angustiante, da miedo, da preocupación, da esperanza, pero da algo, y eso es importante. Hay una de las cosas que siempre las crisis se ha favorecido para crear cosas nuevas. Yo creo que este sería el momento como para empezar a hincarle el diente a qué cosas podemos hacer y renovar en un futuro cercano y que nos podamos favorecer con esta pequeña crisis que estamos todos viviendo en este minuto. Así que, pero bueno, no le demos más largas a esto y comencemos con nuestro programa titulado Cronistas de la Realidad. ¿Por qué tiene este título? Una cosa bastante fácil. En el mundo del cómic se han hecho muchas adaptaciones de hechos históricos, tanto de pasado, Segunda Guerra Mundial, medievales, inclusive aquí se utilizaron muchas historietas que también eran ficticias, por ejemplo, guerra, que se ambientaba prácticamente durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son muy pocos los dibujantes que realmente se dedican a plasmar sus experiencias reales en el mundo de las viñetas. Así tenemos un par de ellos, los cuales hoy día vamos a empezar a conversar. Y vamos a empezar con el señor Carlos Jiménez, muy conocido por muchos por Dani Futuro. Así que vamos a ver la foto de este caballero para que lo vamos viendo de quién se trata. Acá ahí tenemos a Carlos. Él es pisciano igual que yo. Él nació... ¿sí? Sí, somos todos jureles hoy. Tipo salmón. Él nació el 16 de marzo y yo nací el 15. Y yo el 10. El 10, ya. Excelente. Sí. En Madrid, España, este caballero. Su padre fallece al poco tiempo, mientras que su madre también fallece de tuberculosis cinco años queda después. Huérfano, queda huérfano, triste, solo y abandonado. Y no le queda otra cosa más que entrar a los famosos hogares de auxilio social, que eran una cosa predominante en ese tiempo en España. Esto es surge gracias a la ayuda de Martínez Bellota, que se llamaba en primera instancia Auxilio de Invierno, que estaba basado directamente en los Winterhelfer, si no me equivoco. Sí, eran ayudas de invierno, que consistía en una ayuda social que se había organizado en Alemania. A propósito de la Primera Guerra Mundial, claro, no de la Segunda. Justamente. Y
por supuesto después de la Segunda Guerra el asunto continuó, pero después de la Guerra Civil cambió de auxilio de invierno, sí, a auxilio social. Claro. Pero básicamente seguía siendo el mismo sistema de ayuda con comida, carbón. Entre paréntesis, hoy día también conversaba con mi abuela. ¿Ya? Ella no vivió la Guerra Civil, uh-huh, pero tuvo gente en su colegio que llegaban y contaban historias sobre la Guerra Civil, de gente que era tal el nivel de hambre que los chicos le sacaban la corteza a los árboles. ¿Ya? Y se comían la savia. O sea, a ese nivel de desesperación estaban llegando. Uh-huh. Y lo que no te cuentan generalmente es que para los niños este proceso fue de un día para otro. O sea, un día tenías tu vida normal, estabas yendo al colegio, y al otro día se incendiaba tu casa, se morían tus padres y a sobrevivir como pudieras. O sea, claro, un duro golpe. Bueno, y Jiménez, ¿qué fue lo que escribió a propósito de esto? Mira, antes, como dato anecdótico, hasta los famosos Winter Himmler, o ayuda de invierno, fueron después tomadas por Hitler. Y Hitler se dio... él, ¿cuál se llama...? Las tomó y les puso su nombre, diciendo: yo inventé esto, pero es una mentira muy grande. Esto ya estaba, como habíamos dicho. Pero bueno, durante estos 3 años de la Guerra Civil Española, los auxilios de invierno cambian su nombre a auxilio social. Así es. Claro, entonces Carlos pasará una temporada con su familia en el municipio de Paracuellos, en Jarana. Y tomará este nombre para su serie de historietas, porque hay que recordar que estuvo internado en este auxilio social. Y ahora podemos entrar a ver las imágenes de Paracuellos, para que vamos viendo de qué se trata. Este es una... No conozco absolutamente nada de Paracuellos, ¿de qué se trata? A ver, Paracuellos directamente y su secuela Auxilio Social, tienen que ver directamente, es la autobiografía del autor durante el franquismo. Esta está, como dije, ya estaba dividida en dos partes, que se llama Los Impuros, que esta fue dibujada en 1973, y la segunda, Crónicas sin Nombre. En esta, a pesar que son historias cortas, que no son más de 2 a 4 páginas, que se van recopilando una detrás de otra para sacar este tipo de álbum, va contando con un humor muy ácido, muy amargo, su experiencia como niño dentro de este hogar. Muchas veces donde no había alimento, se tenía que sobrevivir al matonaje. Hay una historia que yo recuerdo en esta, en que uno de los chicos, lo único que él quería ser como uno de los padres que atendía la ayuda social. Y el otro le pregunta: ¿pero tú quieres ser como el padre tanto? Sí, le dice, a mí me encantaría. Y después muestran unas páginas más adelante en que el cura está golpeando a los niños y está abusando de ellos. Entonces ahí vemos la contraposición entre el sueño de ver a una persona muy buena, que era la que algunos niños lo veían y querían transformarse en él, para a continuación ver la contracara de esto, que el tipo realmente era un abusador contra los pequeños. Es una de las tantas cosas que podíamos ver tanto en Paracuellos, y también después en su segunda parte, como lo llamamos, que era Auxilio Social. Con mucho humor se retrata a sí mismo el autor, y vamos viendo este crecimiento entre pequeños y pequeños, y tratando de sobrevivir durante esta época del franquismo. Muchas cosas que no se saben de este autor cuando hizo este y su próxima historia, él prácticamente lo trataron de... ¿cuál se llama? Lo amenazaron directamente la gente que quedaba del franquismo por entonces. Por haber escrito hasta ahora. Justamente, y tuvo muchas amenazas de muerte también. Una cosa bastante curiosa. Es curioso que te amenacen por dibujar, por hacer un poquito de arte, ¿sí? Aunque hay gente que todavía considera que esto no es arte propiamente tal. Pero si te amenazan, si se enojan, es porque estás haciendo una pega bien hecha, nada más. Sí, pues, eso es lo que se está haciendo. Pero bueno, la otra obra que la hace Jiménez es de 1976, y empieza a aparecer en la revista El Papus. Así es. Sí, una serie de historietas que serán recopiladas en 3 álbumes, llamado originalmente España 1. La trilogía es España 1, sí, España Grande y España Libre. Justamente. Esto actualmente está en 3 títulos, se encuentra recopilado en un solo tomo, llamado España 1, Grande y Libre.
La mayoría de estos relatos fueron escritos por Ramón Toras Fuentes. Ahí está. Sí, ahí está. Entonces ahí vamos a ver un poquito quién firma bajo seudónimo de Iba. Esta obra contiene un dejo de humor crítico y refleja la transición política española después de la muerte de Francisco Franco y las primeras elecciones democráticas españolas después de tantos años. Igual que lo que habíamos visto anteriormente en Paracuellos, aquí lo que estamos viendo es el abuso tanto político como se enfrentaban ya cuando estaba amaneciendo una democracia o naciendo una democracia. Y ellos se empiezan a enfrentar con sus fantasmas y lo que fue la guerra española, o cuando se llama con los desfalcos que hicieron muchos de los políticos y cómo tenían que enfrentarse ahora a un nivel que ya le estaba jugando en contra. Sí, mira, hace años yo me acuerdo que conocí a un amigo español que vivió como un año en Chile. Uh-huh. Y lo que le llamaba la atención es decir, ¿sabes qué? Chile es como era España hace 15 años antes. Ya. Estamos como con 15 años de desfase. Sería como una diferencia como de 15 años de desfase con la España de hoy. Bueno, yo lo vi también Chile con... Yo lo vi también Santiago con Mendoza. Santiago, claro. Ir a Mendoza era como ir al Chile de los años 80, principios de los 90. Sí. No en tecnología, sino en la forma de ser y la forma que se comporta la gente y las clases sociales. Y los políticos, sobre todo. Y sé que es súper bueno echarle una mirada a estas cosas porque te puedes ver reflejado en varias... Por ejemplo, estamos viviendo en un momento que sí, pues, mientras hablaba de que tenemos políticos que se están echando al bolsillo un montón de dinero que no les corresponde. Uh-huh. Y todo el mundo sonriente y uno tiene que respetar su honorabilidad y que te digan no, es que no todos son así, ya, pero ¿por qué tengo que hacer la distinción yo? Sí. Si yo no trabajo ahí. Claro, existe una acá en Chile, por ejemplo, uh-huh, que lo tuvimos acá de invitado, que es Vicente Plaza. Así es. Que después va a estar con nosotros. Él hizo un cómic, Sin Aventuras, ay, no me acuerdo el nombre de este personaje en este minuto. Él justamente narra su propia vivencia durante los años 70 y 80, lo que fue pasar de la transición de un colegio a otro y ir viendo cómo enfrentarse a estos miedos que se tenían en ese minuto, ¿cuánto se llama? Tanto en nivel político, sus sueños. Verse atrapado de repente con un mundo totalmente distinto, una cosa que te mostraba un barrio, los barrios, también luchando en cierta manera con los ideales que podían tener su familia, con un lado muy religioso, se contraponían con lo que él, con sus ideas y sus sueños. Es un buen trabajo que podemos nombrar que está dentro de esta línea de cronistas de la realidad. No se va tanto por el lado bélico, pero sí nos refleja una época que a muchos nos marcó nuestra infancia cuando estudiamos. Sí, valía la pena hacer el inserto aquí con Vicente. Sí. Porque, a ver, obviamente en la época de finales de los 80, principios de los 90, ya mediados finales, antes del cambio de mando. Antes del cambio de mando de Pinochet a Elwin. Teníamos mucha historieta política. Sí. Pero la mayoría tengo que decirlo, se quedaba en lo superficial. Era humor político realmente. Era humor político, te sí. Quedaba ahí en la anécdota, en el chiste fácil. En el chiste fácil, o en el odio, o en la defensa ciega, ¿verdad? Sí. Pero hay súper pocos que hayan explorado, pucha, que, así como Jiménez, que hayan explorado la lo que estaba pasando en el interior de la gente, en el interior de las clases que no estaban metidas en el poder ni en la, pero se encontraban con una pequeña cuota de poder, como sí. Los tipos que están a cargo de un grupo de niños, los abusadores. Exacto. Sí. Y los abusadores entre los abusadores, porque también tenemos que recordar que estaban los mismos matones que estaban. Exacto. Dentro, que a su vez estaban siendo matoneados por otros más arriba, ¿sí? Claro, entonces era toda una cadena, entonces que se refleja una cosa muy muy fuerte. Bueno, pasemos a nuestra siguiente invitada. Ella es la señorita o señora Marjane Satrapi. Marjane Satrapi, ¿de dónde es ella? Esta, ella es del 22 de noviembre del 69, buen año. Así es.
Es de Raj Irani. El año en que Percy ganó su premio nacional de periodismo por Pepe Antártico. Sí, yo pensé que decir que el año que nos vimos las caras, pero bueno, ya. Quería evitarlo. Pero lo aportaste, gracias. Sí. No, oye, es verdad, nuestro amigo Percy. Así es. Sí, nuestro gran amigo Percy, un gran valor también, que también fue ninguneado en algunas partes, pero bueno. Nuestro querido Percy también ganó. ¿Sabes qué? Hoy en día ser ninguneado debería tomarlo casi como una medalla. Sí, güey, no es chiste. Porque el tipo que te ningunea por lo general es mucho más mediocre que lo que tú puedes llegar a creer, güey. Justamente. Bueno, ya, entonces, Marjane Satrapi. Sí, pues, ella es del 22 de noviembre del 69, como ella decimos. Ella es iraní. Es descendiente de la dinastía Qajar, que reinó en Persia entre 1781 y 1925, ¿ya? Cuyo último representante fue su bisabuelo Hadab Shah, quien fue depuesto por Riza Pahlavi. Reza Pahlavi. Tuvimos que escribir esto porque de memoria era imposible. Si hay algún iraní entre nuestro público, a ti te hablo sobre todo. Sí. A ti, iraní. A ti te digo. Sí. Que nos diga cómo se pronuncia esto. Pero digamos que es Reza Pahlavi. Justamente. Bueno, y Marjane es enviada a estudiar a un colegio bilingüe francés, como bien dijiste, ¿sí? Hasta que estos colegios fueron suprimidos por las autoridades islámicas en 1979. Sí, sí, sí. Cuando la iglesia se hace cargo de las cosas de repente. Bueno, justamente. Oye, quedando quejón. Sí, bueno, su familia por entonces simpatizaba con la revolución antes de que adquiriera carácter islamista. Ahí nomás le llegó el gustillo. Antes de que adquiriera el carácter, como digo, islamista, pero al ver que las restricciones a la libertad de cada individuo, como la represión a la imposición del velo femenino, eso es una cosa que siempre le molestó. Y nosotros pensamos que ya lo traían impuesto en su ADN, que le gustaba el famoso... No, antes de que llegaran los ayatolas al mundo árabe, tenían una vida bastante parecida a lo que es Occidente. Yo creo que eso precisamente es lo que les chocaba y quisieron volver a tradiciones más firmes o más férreas, pero esas tradiciones se traducen en puro control nomás. Sí. A ver, y si... Hizo reconsiderar su posición frente a lo que estaba viviendo, además que de sumarse a la guerra de Irak, que usaba un nuevo gobierno para consolidarla. Uh-huh. Ella quedó muy choqueada con esto. Su familia, de ser una familia bastante poderosa, terminó viviendo en un pequeño departamento, en un lugar... tal como te decía antes, y tiene que haber sido mucho más dramático para ella, que venía de una familia aristocrática. Se toman el gobierno, matan a toda su familia, su dinastía se acaba, todo lo que ella consideraba que era su historia y su vida se corta. ¿Cómo reaccionaría uno? Sí, es una buena pregunta. ¿Cómo uno reaccionaría con todo esto? Sería como bastante complicado ver qué pasaría. Pero bueno, antes de seguir hablando de nuestra querida... Que algunos ya están calculando más o menos de qué obra literaria estamos hablando, de qué momento estamos hablando. Sí. Pero antes, vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Rock Store, vamos a pasar para allá, tiene una promoción navideña. ¡Feliz Navidad! Que Roca es un anexo de complementario de Roca Diseño y Cómic, dedicado a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación como público en general, que tiene varias sorpresas esta Navidad, como calendarios personalizados, como los que estamos viendo en este minuto en pantalla. Tienes que buscarnos en Roca Store para que podamos contactarnos con ustedes, y esto tiene que ser a través de nuestro correo rockstore@gmail.com. No, rockstorechile@gmail.com. Bueno, lo que están viendo en pantalla son estamos aplastando aquí en este momento, ¿sí? Son calendarios personalizados que, bueno, de este tamaño. En este caso son personalizaciones de fotos familiares y cosas así. Justamente, esto es lo que estamos haciendo tanto para personas como para la empresa general. Muéstralo para allá. Lo vamos a mostrar por acá, donde camarita amiga, para que lo muestres. Ahí estamos. Entonces, como ven, es un diseño, ya son fotos familiares, que es lo que nos encargaron. Uh-huh. Pero este diseño puede tener lo que ustedes quieran. Es decir, puede ser algún personaje que no nos afecte el copyright, o alguna foto especial que tú quieres hacer. Y esto es lo que estamos haciendo en este momento como promoción navideña. ¿En qué consiste la promoción navideña? La promoción navideña es la siguiente. Son tres...
calendarios personalizados. Ustedes escogen los modelos que quieren y las fotografías que quieren colocar en cada uno de ellos, más un cuadro tamaño A4 grande, ¿sí?, enmarcado, en el cual está esta promoción. Así que acérquense a nosotros y consulten por los precios para que vean. Pero mi pregunta es, Roberto, ¿a dónde se van a comunicar con nosotros? A rockstorechile @gmail.com. rockstorechile@gmail.com o también pueden buscarnos en Rockstore en Instagram. Tienen que buscarlo con ese nombre, Rockstore. Justamente. Y también nos pueden ubicar en nuestra fanpage también, Rockstore Chile, que también lo ubican con Sama en Facebook. Así que por ahí yo creo que nos empiezan a conectar. Bueno, ¿qué más también tenemos, ya que estamos con la onda calendarios? Tenemos concurso, pues vamos viendo el concurso que tenemos en este minuto. Acá tenemos: gánate este calendario de LDP 2020. Solo debes compartir el aviso que ya está disponible en Facebook, darle me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder la siguiente pregunta: nombra cuatro integrantes de LDP Magazine. ¿Qué cosa más fácil? ¿Será fácil? ¿Tendrá nuestra amable sintonía, conciencia de quiénes somos y cómo nos llamamos? Lo más fácil es que entren a www.ldpmagazine.cl, revisen cualquiera de nuestros números y ahí van a encontrar la respuesta. Así es. Sí. Y bueno, estamos nosotros dos acá y están los que salen junto a Roberto en la página de inicio del programa. Sí. Para que tengan una idea. Están los que siempre llamamos los que no actuaron hoy. Los que no actuaron hoy, sí, es que están asilados. Tenemos que poner al resto también. Sí, tenemos que colocar al resto. Están los autores de mucho material que tenemos acá en la cuneta. Justamente. Así que recuerden, tenemos este concurso para que te ganes este calendario LDP 2020. Solo debes compartir el aviso que está disponible en Facebook, darle me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo. Uh-huh. Y responder la siguiente pregunta: nombra cuatro integrantes de LDP Magazine. Y con eso ya estaríamos al otro lado. Antes de continuar, dame un segundo, ¿sí?, para poder saludar a toda la gente que nos está viendo a través del video compartido, que es Mia Aesthetic, Tamara Montt, Jorge Bustos, Alastor Von Heaven, espero que sea su nombre real, Michael Rivera. Hola, Michael. A Yossi Albuquerque. Yossi, te echamos tenemos de menos. Tenemos una pista ahí. Sí. A María Antonieta Tirado, hace tiempo que no sé nada de ella, un saludo, besitos. Julie Somstam, Karen Agatha Barnett, Lorena Núñez, Eleazar Mañere, que nos han estado mandando saludos a través del video compartido. Y esperemos algunas preguntas de ellos. Y tenemos preguntas acá también. Ah, dale, que yo no leo. A ver, tu Zona X nos manda saludos. Hola, Zona X. Hola, Zona X, estamos aquí. ¿Por qué nos manda saludos si estamos aquí juntos? Sí. Es como mandarse un mail con el compañero de oficina. Bueno, Claudio Antonio Díaz Muñoz también nos manda muchos saludos. Ahí está Gonzalo Prieto, que se nos une. Hola, Gonzalo. ¿Hay alguien más por ahí? ¿Alguien más que esté pasando el calor con nosotros? Sí, que se manden un refresco, un mote con huesillo. ¿Cuál? Bueno, sigamos entonces con la historia de Marjan. Ya, entonces sigamos con nuestro segundo bloque. Marjaní. No sé cómo decirlos. Sí, seguimos con esta segunda parte de Cronistas de la realidad. Marjan, a los 14, es enviada por sus padres a estudiar a un liceo francés en Viena, Austria, para que pudiera desarrollarse en un ambiente normal, donde no existieran opresiones. A ver, aquí nos vamos a detener un poquito. ¿Por qué la mandan a Viena, justamente? ¿Y por qué piensan que en Austria no hay opresión? Sí, una cosa bastante sencilla. Ella había sido educada en un colegio francés, era el otro idioma que dominaba, y lamentablemente la única parte que podían emigrar muchos de los ciudadanos, ajá, era hacia Austria. Era mucho más fácil. Si tú querías ir, no sé, a Londres, Nueva York, te restringían inmediatamente para poder llegar allá. Entonces optaron por lo más fácil, uh-huh, a Viena, los boletos. Así que por allá se fue esta damita muy chicoca, donde se tuvo que empezar ya a entrar a tejer su... A ver, yo creo que es muy difícil para un niño que se aleja de los padres. Ya hemos dicho, algunos
murieron con sus padres en la guerra. Eso fue muy duro, tuvieron que sobrevivir a duras penas. Pero esta chica se tuvo que separar de sus padres, de su clan familiar, de lo que quedaban, porque eran muy unidos, para iniciar una nueva vida sin sus raíces, en un mundo que iba a ser mirada como bicho raro. Lamentablemente así es. Esas son cosas que nadie piensa cuando entramos en conflicto. Sí, después de completar sus estudios, regresa al hogar, en Irán. Aquí estudia Bellas Artes, pero no se puede acostumbrar a la vida que vive en su país, porque ya tenía un otro tipo de vida más libre, y decide abandonarlo para reiniciar todo desde París, Francia. Entonces esta señorita es gracias al guionista y dibujante de historieta David B., quien la convence de llevar su historia al mundo de las viñetas. Así nace Persepolis, lo que vamos a ver a continuación. Creo que ya la mayoría ya se está empezando a ubicar de quién estamos hablando, y es la autora de esta obra hermosa llamada Persepolis. Sí, una obra increíble. Espero que muchos de ustedes la hayan podido leer o ver al menos. Es una obra bastante cara que se encuentra en librería. Pero por suerte, si ustedes no tienen las lucas en este minuto, pero la quieren leer, yo creo que por ahí la encuentra más de alguna parte. Descárguela, aquí no nos auspicia ninguna editorial más que nosotros mismos. Así que, sí. Descargue, piratee, sea malo. Sea malo. ¡Viva un poco! Sí, viva un poco por piratear un cómic. No, yo creo que el cuento va por otro lado. Mira, sí. Yo también lo he hecho, he descargado muchos cómics, porque yo antes compraba a destajo. Exacto, muchos cómics. Sí. Entonces me topaba con la... Oh, me fui por la portada, pucha que era bonita, pero pucha que era mala la historia. Entonces ahora leo, y si me gusta, voy y compro el físico. Ya, es una de las cosas que aprendí. Y con Viñuela de fondo. Gracias, José Miguel. Te quiero. Bueno, Persepolis está dividida en 4 números. El relato comienza con los últimos días del Shah, lo que significa vivir en un estado teocrático. El éxito de esta publicación, tanto por la crítica como por el público y los lectores, hace que Persepolis sea trasladada con el tiempo al cine. Pero en animación, y eso fue un bonito detalle. Sí, pero mire, quiero que veamos un poquito acá algunos de las páginas que estamos revisando de acá de Persepolis. Este es uno de sus capítulos, Héroes, en los cuales empiezan a recordar, de cierta manera, mucha de la gente que vivió, ya sea de su clan familiar, otras personas, hasta el vecino, de repente, que fue desaparecido y lamentablemente lo encontraron por ahí después cortadito o torturado, o empiezan a darse cuenta estas chicas de a poco, ya que no están tan pequeña cuando regresa a su país, de todas las atrocidades que estaba viviendo en ese minuto su pueblo. Aquí ya estamos entrando de lleno a la película para que la podamos ver. Esta es la primera obra que hace la autora en animación en conjunto con Vincent Parot, que es un francés. Espero que esté bien pronunciado el nombre. Creo Vincent Parot. Sí. Bueno, a ver. Esta película, yo me acuerdo que Andes Film me invitó a su avant premiere. Había muy poca gente ese día, porque era un día gris para variar. Y todos estaban alegres, por los pasillos, pensando que iban a ver la típica película de animación Disney, por llamarlo de alguna manera. Y cuando empieza a correr el metraje y se empiezan a dar cuenta que lo que estamos viendo es una dura realidad de una pequeña, que aquí está con su tío en esta escena, en cual el tío finalmente es asesinado, desaparecido en prisión, ya las caras de los asistentes a la sala empieza a mutar, y ese ruido que había en la sala. ¿Qué tal las reacciones? Te digo, se quedó en silencio en la sala. Porque al principio era mucho murmullo, mucho jajaja y todo el cuento, pero a medida que el metraje iba avanzando, todo el mundo se fue hacia adentro y ya era como reflexiones. Esta es una escena en que ella sueña hablando con Dios y termina rechazándolo, como se ve en la escena, y dice que yo ya no pienso creer más en ti porque has matado lo que más yo he querido, que ha sido mi tío. Uh-huh. Y no has hecho nada para salvarlo. Y esta escena que vemos los patitos era por los que su tío le hacía, y decía que ellos eran como dos cisnes que navegaban, cuando se llama, por los lagos hacia el rumbo de la libertad.
una cosa muy bonita, muy poética, totalmente digna de ver y observar. Y aquí estamos viendo algo. ¿Y qué tal los comentarios a la salida de la...? Me interesa un poco eso porque me llama la atención que hasta el día de hoy todavía hay gente que piensa que dibujo animado sea sinónimo de cuento para niños. Aquí va un poquito más allá, porque aquí estamos viendo una adaptación de un cómic, y también cuando hablamos de adaptaciones de cómic, aquí están acostumbrados simplemente a ver lo que hacen los americanos, ¿sí?, que es adaptar los superhéroes. Pero aquí se toparon con una cosa totalmente distinta, que los bofeteó, que lo hizo reflexionar y ver una realidad más allá de lo que estaban acostumbrados, y demostrar realmente que el cómic, tanto como la animación, pueden ser una vitrina mucho más grande, mucho más amplia, que nos puede llevar a otro tipo de situaciones reales. Y hay otra ventaja que tiene el cómic, que es como más rápida, es más directa. Puedes contar una historia más contingente mucho más rápido que preparando precisamente una animación o una película. Sí, mira, aquí está con la... Mira, tiene varios premios esta película. Pero te soy bien honesto. ¿Ya? La película es buena, no tengo nada que decir. Pero el cómic es mejor. Pero el cómic es superior. Hay miles de cosas que aquí se las saltaron, porque yo creo que a la hora que las colocan se suicida la mitad de la sala, porque es realmente muy fuerte la experiencia. ¿Y el problema sería? Sí, así que no. Es totalmente recomendable, así que amigos, si tienen la posibilidad de acercarse y ver lo que es Persepolis, por favor véanla. Está en YouTube. Por si no la encuentran en ningún otro, está completa, está subtitulada y está hablada en español. Así que no tengan problema de tratar de encontrarla. Hay una escena ya cuando ella empieza a crecer la pequeña, y se empieza a ver cómo vendían en la calle discos pirateados, y decían Julio Iglesias. Michael Jackson. Es una escena, pero de antología. Qué bello. O una o sea, o unas chaquetas de cuero que decían On the World. Entonces vemos todos estos contrastes calzamas con la... ¡Ay! Justamente ahí va con la chaqueta. Así que no, tenemos una contraposición muy fuerte, en la que es totalmente recomendable. Si tú no la has podido ver, como me da la impresión que Derren, tú tampoco la has visto. No la he visto. Fakir tampoco la has visto. Tampoco. Ya, ahora lo estoy viendo. Sí, está buena. Sí, totalmente recomendable. Hay una cosa que ahí me llama bastante la atención con estos tres autores que estamos viendo. Sí, ahí están las monjas y todo, están todos comprando ahí material. Y aquí le empiezan a criticar por su vestuario, porque ella como tiene como una influencia más... más foránea, gracias. Como tiene influencia foránea, hay que criticarla. Claro. No es como John. Sí. Y mírate, te pareces a los espíritus de la muerte de Chihiro. Claro, así que por favor, vamos a llevarte ante tus padres para que vean lo que estás haciendo, pequeña demonia. Entonces, volviendo al tema, es bastante interesante esta mirada, que es totalmente refrescante y totalmente recomendable. Por favor, véanla. Es totalmente buena y ustedes no se van a arrepentir. Pero si pueden leer el cómic, es mucho, mucho mejor. Aquí vemos que ella ya se empieza a liberar un poco y empieza ya a irse por la banda metalera. ¿Saben qué? Yo creo que es un buen consejo. El consejo que no deben seguir de mí. Cómprenle muñequeras con púas a sus hijos para que ningún imbécil los trate de agarrar en la calle. Yo creo que... Cosa que si los van a agarrar, que se peguen unos buenos pinchazos en las manos. Sí, sí. Bueno, la autora también hace un par de obras más, que uno se llama Bordados y Pollos con Ciruela. ¿Ya? Que trata sobre las mujeres iraníes. Este año no lo había podido encontrar en papel y la descargué hace poco. Pude encontrar y también... Bordados y Pollos con Ciruela, vemos actividades muy normales en que vemos a la abuela haciendo pollo con ciruelas, justamente, y el otro son bordados que las mujeres están haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellas van hablando de sus experiencias. Claro. Lo que fue el matrimonio, cómo descubrieron el sexo, cómo fueron obligadas a hacerlo. Estamos hablando de cómics aquí también, ¿no? También es de cómics. Esta no ha sido llevada al cine, estos son cómics más pequeños por parte de la autora. Y que reflejan más o menos las experiencias que tuvo la abuela, porque la abuela también tuvo varios matrimonios.
Entonces ella fue como bastante liberal y gracias a su abuela ella tiene este espíritu. Lo que pasa es que tiene toda esa herencia como entre comillas aristocrática, que tenía una visión un poco más amplia del mundo, no solamente porque parece que lo que ocurrió en Irán y en algunos países donde se lo toman las iglesias, claro, sea el nombre que sea, uh-huh, se pegan un retroceso cultural fuerte. Entonces, fuerte. Bueno, sí. Y meses más tarde dicta una conferencia de prensa donde critica un posible fraude electoral en Irán. ¿Ustedes han visto las noticias? Lo que está pasando en Irán no difiere mucho de lo que está pasando acá. No. Sí, solo que es bastante más fuerte. Sí, no andamos con pañuelita. Bueno, las mujeres no andan con pañuelita negra en la cara, en la cabeza, por suerte. Sí, las obligan. Se llama. Sí. Pero bueno, el cuento es que el 2 de febrero de 2009 es investida como doctora honoris causa por dos universidades católicas de Bélgica. Mira el medio contraste: ella que después de haber peleado con Dios termina siendo, ¿cómo se llama?, bendecida por este doctorado. Por dos iglesias, por dos universidades católicas. Sí, pero ella no estaba buscando a Dios, Dios la buscó a ella, digamos. Sí. Yo creo que por ahí va. Pero uno no tiene por qué rechazar un buen doctorado. Sí. ¿Y las obras de ella están disponibles o están en las librerías? ¿Ya tienen un editorial? No, ya por el tipo. No, sí están en librería hace tiempo. Sí. Uno acá en Santiago la puede encontrar en las librerías de cómic especializadas, que son bastante caritas, pero yo me he topado con en varias librerías normales, por llamarlo entre comillas, en que están las obras completas de ella, por lo menos Persepolis. Uh-huh. Pollo con Ciruela no lo he visto, ni Bordados tampoco, pero Persepolis sí está. Pero el precio es carísimo, estamos hablando casi 40 lucas un tomo. Que sí, está no es tapadura, es como este libro de acá, un poquito más gordo. ¿Sí? Pero está como casi 40 lucas dependiendo. ¿Te has fijado que el mundo editorial se queja mucho de que el cómic es un arte de segunda hasta que le pone precio? Sí, no es chiste. Oye, a todo esto, un paréntesis. Bueno, antes que sigamos, Diego Núñez Dávila nos manda saludos, que el contenido está muy bueno, manda saludos personales. Uh-huh. Y te dice sí, que coincide que el cómic de Persepolis es bastante mejor que la película en sí. Ahí está, Colección Nómadas a 30 lucas. Está barato, mucho más caro. Desembolse su... Estaba en 46. Sí, súper caro. Venga, háganse su cuenta en PayPal y empiecen a meter plata ahí. Sí, yo lo que me di cuenta... La mano se viene. Sí. La mano se viene jodida para el año que viene, caballero. Sí, yo lo que me di cuenta ayer justamente que me saltó la casta de los Metabarones. Y la casta de los Metabarones estaba hasta hace un tiempo, tú la encontrabas hasta por 12 o 14 lucas, que era lo más barato, y el precio original eran 26. Y ahora estaba en algunas partes hasta en 54 y 59. Es el póster de la película, que está ahí. Así que también, ¿esa es la película, Fakir, que está a la venta? Esa sí, no, es el libro completo. El libro completo, ya, perfecto. Libro físico, ya. Para que vayan viendo. Vamos con Mouse ahora y con Art Spiegelman. Pero esperemos un poquito, ¿no? Porque tenemos primero promoción. Recuerda que ahora en enero se nos viene ANG Chile. Ah, cierto. Estamos empeñados en enseñar los secretos del arte secuencial. Aquí estamos abriendo nuestras puertas para enseñar el diseño de personajes, narrativa, gráfica, ilustración, modelado y acuarela. A ver, el objetivo de ANG, que es la academia que estamos creando, es primero, no solamente que la típica que aprendan a dibujar, que aprendan a pintar y todo eso, sino que nuestro objetivo y lo que queremos de cada uno de ustedes es que aprendan a trabajar de manera profesional, ocupar los materiales correctos, ocupar el papel correcto, si van a trabajar en papel. Mm, correcto. Saber que una tablet no te hace dibujante. No lo hace. Oye, ¿cuántas veces lo hemos topado nosotros en los grupos de dibujo que dicen, ¿qué tablet me recomienda o qué lápiz? ¿Qué digital lápiz ocupas? No, aprende primero a machucártela con un lápiz de verdad. Y nuestro principal objetivo con esta academia, que vamos a estar en dos lugares ahí en el sector de Román Díaz, es que aprendan un poco a ver cómo se maneja el arte a nivel internacional, que puedan vivir de él o que por lo menos les dé un buen pasar. Uh-huh. Y sobre todo, como dije antes, medio en broma, medio en serio, pero creo que el objetivo de los artistas que salgan a partir de ahora es que puedan vender su trabajo y hacerse de un nombre y de un espacio a nivel internacional. Entonces, es lo que aspiramos y es lo que queremos en ANG Chile, si no me equivoco. Uh-huh. Bueno,
Una de nuestras direcciones es Román Díaz 55, en el segundo piso. En el primer piso va en una cafetería, no se asusten. Entra por a través de la cafetería y sube la escalera. Pero en el segundo piso están las salas. Y lo otro es en las oficinas de Trauco, que está en Román Díaz a la vuelta, en la calle. Recién te lo había dicho, era. ¿Sí? Rafael Cañas. Rafael Cañas. El 16, tercer piso. Rafael Cañas, número 16, tercer piso. Así que. Y recuerden, a propósito, mañana Trauco lanza su número 38. Justamente en esta misma dirección, por si quieren ir a darse una vueltecita a partir de las 3 de la tarde. Así que ahí vamos a estar con los amigos de Trauco también. Así es. Sí, así que por allá vamos a estar. Se pegó la tablet, no puedo ver la pauta. Ahí sí. Ya, no importa. Se calentó. Ya. Bueno. Tenemos, sigamos entonces. Sigamos entonces. Entonces, ahora se nos viene el señor Art Spiegelman. Art Spiegelman nace el 15 de febrero de 1948 en Estocolmo, Suiza. Este caballero. Uy, se pegó. No, déjala, no importa. Bueno, este, sigo. Este caballero, a ver si me ayudas con los nombres. A él ver. Es padre de. Sus padres eran Vladek y Anja Seidelberg. Eran judíos polacos, justamente. Eran de Polonia, judíos de Polonia. Los dos fueron sobrevivientes de los campos de Auschwitz. Y después de sobrevivir a los campos de concentración y escapar de la guerra, se mudaron después de deambular por diferentes países. Finalmente llegaron a Estados Unidos a obtener la ciudadanía americana. Art Spiegelman, que es su seudónimo en México, escuchó las historias de su padre y de su madre durante toda su vida. Y cuando se graduó de dibujante de animación en la Escuela de Arte y Dibujo y Diseño de Manhattan, School of Art and Design de Manhattan, y empezó a trabajar profesionalmente. Tenía el bichito de contar la historia de su familia y de cómo sobrevivieron a los abusos de la guerra. Ahí está. Bueno. Pero continúa tú, por favor. Ya, no te quedaste. Ya. Me quedé sin aire y me quedé seco. Ya, bueno. Bueno, dijimos que este niño escuchó la historia de su padre y cuando se gradúa de dibujante de animación en la School Art and Design de Manhattan y comienza a dar sus primeros pasos como de manera profesional, le ronda en la cabeza la idea de llevar toda historia de su padre. A diferencia lo que es de Marjane y lo que era Carlos Jiménez, él empieza a tratar de exorcizarse de todos los fantasmas que su padre le contagió desde niño, tratando de en cierta manera sacudirse toda su experiencia, lo que había vivido en Auschwitz. Es un poco diferente a lo que hizo Jiménez y lo que hace lo que hicieron en Persepolis, que están contando historias súper crudas. Pero Spiegelman las quiso contar de una manera mucho más cruda, pero visualmente tenía que ocupar una metáfora. Sí, es su padre justamente que un día conversando, porque su padre encima no le gustaba que fuera dibujante de cómic, decía que se dedicara al comercio como buen descendiente judío, o cualquier otro trabajo de verdad para él, para su padre. El arte no es trabajo. No es trabajo. Miren lo mal que lo pasó Krusty. Sí, no es chiste. Así que el cuento es que un día conversando con su padre, él le dice que quiere adaptar todo esto y él lo convence, le dice: sabes que la única manera que tú puedes hacer esto es porque a la gente le encanta los animalitos como Mickey Mouse, así que yo te recomiendo que te vayas por esa línea. Y lo que él hace justamente es una cruza de este paralelo dibujo. Hizo el paralelo con ratones y gatos. Sí. Y al momento, aunque tú nunca hayas leído algo de Mouse, es cosa que le eches una mirada y la analogía te queda perfecta. Es decir, justamente. Entonces, cuando empieza, cuando se llama, aquí vemos dos historias realmente. Mouse se comienza a publicar en 1980 en la revista Rap, publicación por Spiegelman, que creó junto a su esposa Francis Molly. ¿Por qué me conocía la historia? Bueno, ya. ¿De quién? ¿De qué ella? No, que con su señora crearon una revista. Ya, sí. No sé, ¿por qué será? Yo no sé, o sea, sí. No sé cuál es la manía de involucrar a las esposas en estas ideas perversas y macabras. Sí, besito Carolina, te queremos. Así que. Y queremos que te involucres más. Sí. Vamos a hacer presión. Sí, vamos a hacer presión, sí. Bueno, sí. Y aparecen las primeras páginas que captan la atención del público y la crítica especializada. Claro.
Se va a hacer recopilada en dos tomos. El primer tomo de Mao se llama Mi Padre Sangre Historia, publicado en el 86. Sí. Y en el 91, la segunda parte, que fue Aquí Comenzaron Mis Problemas. En 1991. Uh-huh. A ver, estos dos tomos, me acuerdo que aquí estuvieron a la venta en Chile, de forma separada. Y era muy difícil encontrar el segundo, que era Aquí Comienzan Mis Problemas, porque llegaron a muchos outlets. Entonces sí, estaba muy barato. ¿Cuánto estaba? El cómic te costaba en ese entonces que menos de 8 lucas, 10 lucas, más o menos. Más sí, o menos. Era súper barato, era totalmente conseguible y pagable. Pero el segundo número no estaba. Pero si tú, en cambio, iba a las librerías especializadas, las que no vamos a nombrar, por cada uno de estos tomos te cobraban entre 30 o 40 lucas. Una cosa, pero bastante. Tú sabes que las librerías especializadas en Chile, el dólar está a lucas o a 3 lucas, ¿sí? O ven el número, o ven el precio y le ponen 2-0 y se acabó. ¿Sí? Justamente. Entonces, ¿cuándo se llama esta historia? Y nunca les preguntes por qué, a menos que tengas tiempo y un cafecito en la mano. Bueno, porque la explicación dura horas. Horas. Bueno, el cuento, chico, es que acá sí empieza a involucrarse Ar en esta segunda parte, que aquí comenzaron mis problemas. En Maus se puede leer la historia de los padres, como ya han dicho, y de forma paralela se comienza a hablar sobre, sí, sobre el hermano. Esta parte. Sí, que se llama Art Spiegelman tenía un hermano y se llamaba Richie, que murió durante la guerra, que nunca lo conoció. Y sus padres lo veneraban. Y empezó a generar un resentimiento por el recuerdo de este hermano que nunca vio y nunca conoció, es decir. Por la foto del, claro, por la foto que veía en él ahí, le tenía un celo terrible. Y empieza a sentirse oprimido, ¿cómo se llama? Estos fantasmas que le pegó su padre no lo dejaban dormir, más este celo infernal que sentía contra su hermano, hace que él empiece a creer esta segunda parte de Maus. Yo creo que sería bueno que viéramos parte de Maus. Pero tenemos que decir que Al Spiegelman después estaba muy bien, incluso salió en Los Simpsons. También. Y quería hacerle un cinturón nuevo a Batman. Verdad, pues se me había olvidado. Bueno, aquí tenemos parte de Maus. En Maus tenemos dos génesis de animales. Uh-huh. Tenemos los ratones, que vienen siendo los judíos. Los gatos vienen siendo los nazis. Uh-huh. Y los cerdos vienen siendo los polacos. ¿Por qué son los cerdos los polacos? Porque me caen mal los polacos, puto. La manera en que trataron justamente a sus padres, que fueron, sí, muy maltratados por los polacos. Entonces aquí tenemos parte también de lo que fue el encierro en Auschwitz. Vemos también las cámaras de tortura. Podemos ver también parte de la guerra y estos prisioneros cómo trataron de sobrevivir a duras penas en los campos de concentración. Siempre yo lo he dicho, no es lo mismo, pero si tuviéramos que hacer algún parangón, podríamos compararlo de repente con la lista de Schindler, ¿cuánto se llama? Pero en versión ratones con gatos. Yo creo que haber hecho el paralelo con animales, primero te hace mucho más llevadero la historia, que es muy cruda. Y las analogías quedan súper claras. O sea, la versión de lo que él vivió, lo que su familia vivió, queda evidente. Y el hecho de que sean ratones y gatos, te das cuenta que sí, que no tenían ninguna oportunidad. Sí, así que es bastante interesante esta historia. Y también hay muchos secretos de su familia metida por el medio. Su padre también tenía otra novia que finalmente la dejó por irse con su madre. No, si es una terapia este cómic totalmente llevadero. Maus, el éxito de la obra la hace merecedora. Maus está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Justamente. Se ganó dos premios Pulitzer. Cosa inédita. Uh-huh. ¿Sí? Y aquí hay un dato bueno. Pulitzer. Mira, a mí me gusta que hablemos de estas cosas, porque siempre hablamos de los. Es un cliché en las películas el premio Pulitzer, pero sí, no es tan fácil ganárselo. No. Y sin embargo, también lo vamos a ver en el próximo programa de Enclave Astral, que viene en un poquito más. Sí. Siempre hablamos de gente que se ganó el premio Pulitzer en una categoría que nunca se lo había ganado antes. Justamente. Y ahora el Maus se gana el Pulitzer con un cómic. Sí, ¿no? Pero aquí hay una cosa que va más allá. Ajá. Pulitzer, esto podría ser como para dato para concurso, gracias, ajá, a él se impulsó el cómic en los periódicos norteamericanos. Así es. Él fue uno de los impulsores directamente del género, y de acá viene también el término
prensa amarilla por el Yellow Kid, que era el personaje de Polerón Amarillo, que hacía crítica social a los a la sociedad norteamericana de principios del siglo XX. ¿Y cómo? No, antes del, estamos hablando de finales del siglo XIX. A mí me encantaría que habláramos de eso, porque si era crítica social, ¿cómo llegó a convertirse en asociarse con periodismo irresponsable, el amarillismo? Justamente. Entonces, se asociaba al periodismo amarillo justamente por el Yellow Kid y por su camiseta de color amarillo, por la manera en que trataba a políticos y a figuras norteamericanas de la época. Ah, bueno. Y Spiegelman se mandó una historia referente a las Torres Gemelas. Sí, pero tenemos que recordar que también que ganará una beca de la Fundación Guggenheim para poder seguir adelante sus investigaciones de Mauss. ¡Qué maravilloso! Meta Mauss, que está acá, este libro, era una chica universitaria que llega a hablar con él directamente a la, ¿cuál se llama? A su departamento, y para hacer una tesis para la universidad. Y esta chica hace que saque que eran cajas y cajas de investigación, ese otro punto. Así para es. Hacer un cómic no es llegar y dibujar. Él tenía cajas y cajas de materiales, de referencia, de lo que escribió o no escribió, hasta las grabaciones que tenía con su padre. Y esta chica es la que lo convence en sacar este libro que está acá, que se llama Meta Mauss. Uh-huh. Y él le dijo, bueno, si quieres sacarlo tú, sácalo, pero yo no me voy a meter en esto porque nadie me lo va a comprar. Y se ha transformado en un éxito y es totalmente recomendable para conocer cómo se puede gestar una obra. Es como el documental de cómo se hizo Mauss. Justamente. Ay, bueno, y esto lo compraste, ¿dónde lo conseguiste? Ese se vende en las librerías acá en Chile. Si lo ven en la librería, gástense una buena cantidad de lucas porque esto se ve... Se ve de buena calidad. Y tiene un CD-ROM que para... Ah, eso, viene con un disco. Sí, que tiene mucho material, también parte de la grabación y todo el material que tenía Spiderman. Ya, a ver, este libro, por lo bajo, está como a 28 o 29 mil pesos en librerías, aproximadamente. Más ahora caro. Capaz que esté más caro por el asunto del... Están echando la culpa al dólar. Pero siendo... No, hoy día bajó el dólar 10 pesos. Ya, bueno, entonces está a 28.990. Así que... Bueno, el cuento es que este cómic yo lo encontré por pura casualidad en Estación Central, donde están los terminales de buses, al lado de un patio de comida, que hay un rinconcito que te vende el libro. Yo voy pasando y lo veo que está puesto. Y hablo con el dependiente y él me dice que le llegaron una caja llena de Mauss y los tenía todos sellados. Empapelado y todo el cuento. Vamos para allá, es un súper buen regalo. Y cuál se llama, y él los tenía en ese entonces a 22 y este él lo tenía a 12. Uh-huh. ¿Por qué? Porque justamente le había sacado el forro plástico y todo el cuento, claro, para tenerlo de muestra y le quedaba ahí. Y yo le dije, déjamelo en 10. Y el tipo, uno nota cuando alguien sabe de verdad, me dijo, no, pero es Mauss, me dijo, no se lo voy a dejar más barato, se lo dejo a 12 mil pesos. Pero igual salí ganando. Saliste ganando, sí. A comprarlo en librería mucho más caro. Ya. Así que esa fue una de las poquitas cosas que pude comprar el año pasado y fue eso justamente. Así que se agradece estas cositas que uno se encuentra. Bueno, y ahora vamos justamente con las sombras de las torres. In the Shadow of No Torres. Sin las sombras de las torres. Sí, sí. Esto está interesante, ver cómo fue que lo planteó. Sí, esta nos muestra una reacción según sus propias palabras. Sobre las consecuencias de las caídas de las Torres Gemelas y cómo su investigación la lleva a ver y a relatar cómo nos ven, o sea, los inmigrantes en Norteamérica, cómo ven a la población, cuál ha sido su manera de entrar durante estos últimos años, así como su visión de los distintos países vecinos y de otro lado, en que ven de una manera psicológica el ataque, lo que sucedió y cuáles fueron las consecuencias. A ver, nosotros estamos hablando acá de un estallido social que sucedió ahora por los 30 pesos por la vuelta del torniquete, ¿verdad? Uh-huh. Eso fue lo que detonó todo, después dijeron que fueron 30 años. Acá, según Art, dice que también fueron muchas cosas que se acumularon, pero desde el siglo XX para adelante, cuando empiezan a llegar los primeros emigrantes de Europa y de otras partes del mundo, y que se empiezan a acumular como una bomba de tiempo,
este disgusto por parte de estos nuevos ciudadanos que empiezan a chocar con los colonos originales y sus descendientes, con la gente que se considera más americana o menos inmigrante que el resto. Claro, ¿sí? Y esto se transforma en una bomba de tiempo. Creo que el concepto es ese, a ver, sí. ¿Quién es menos inmigrante aquí? Claro, ¿sí? Entonces él dice que esta fue una bomba de tiempo, que el detonante final fue la caída de las torres, punto, eso. Entonces, y esto hizo que volvieran a mirarse a los ojos unos con otros y se volvieran a tomar las manos para tratar de sacar nuevamente una nación adelante. Es que las destrucciones así son catárticas, son horribles y todo, pero de estas tragedias uno empieza a pensar qué es lo que es realmente importante en tu vida. Es decir, sí. O sea, hay historias de gente que, pucha, se resfrió o perdió la micro, perdió el taxi, sí. No llegó al trabajo. O un tipo que se quedó dormido. Sí. Y cuando despertó se dio cuenta que su trabajo, su edificio donde él vivía, donde estaban todos sus amigos, se vino abajo y ya no existe. Sí. O sea, a ver, este cómic también se encuentra a la venta en alguna librería. Uh-huh. Es gigante, es del porte del tamaño de un diario de Mercurio, porque respeta, sí, el tamaño original de las planchas de cómic. Y este, yo me acuerdo que cuando la última vez que yo lo vi estaba arriba de 60 lucas. Así, yeah, que no sé cuánto estará ahora. Y no son más de... Mira, lo que estamos viendo aquí es todo el cómic. Claro. Que no son más de 20 páginas. Pero es muy caro. Se los digo al tiro. Pero bueno, ya. Yeah. O sea, la recomendación aquí es digitalizar. Digitalizarlo. Búsquenlo por ahí y lo encuentran. Pero bueno, ya. Yeah. Uh-huh. Recuerden, tenemos concurso. Gánate este calendario LDP 2020. Solo debes compartir el aviso que ya está disponible en Facebook, darle me gusta a nuestra fanpage LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y responder la siguiente pregunta. Nombra 4 integrantes de LDP Magazine. Repetimos, dale terreno. Así es, entren a la página de Facebook, de nuestro fanpage de LDP Magazine, encuentren este aviso, colóquenle like, compártalo con dos amigos, díganle que ellos hagan lo mismo. Y la pregunta para concursar es la siguiente: nombra a 4 integrantes de LDP Magazine. Bueno, eso es fácil, aquí ya tenemos 2. Hay uno que ya está con nosotros en el chat. Hay 2 más en la página de inicio, en la imagen de inicio del programa. Ni si quieren ustedes más. Y tenemos, y si ustedes miran los libros, miren la cuneta y solo que nos pregunten, miren quién es quién acá. O visiten www.ldpmagazine.cl, revisar la revista y ahí están todos los nombres de los participantes para que tengan una idea. Y si les gusta este calendario, que también es grande, como el que mostramos delante, también va a estar a la venta en los próximos días. Y recuerden... ¿Vamos a decir cuánto vale? No, todavía no decimos cuánto vale. ¿Precio por interno? Por interno, sí. Pues pregunto por interno. Todos preguntan por interno y se lo vamos a tener estos grandecitos y autografiados por los chicos si es que lo quieren también. Okay. Recuerden que ya está disponible el número de LDP Magazine número 76, dedicado a Blade Runner y todo su universo. Así que pueden encontrarlo en www.ldpmagazine.cl. Yo creo que con eso ya estamos cerrando el programa de hoy día, en que volvimos a los orígenes de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, donde nos dedicamos a hablar de cómic en serio. Y estamos volviendo a transmitir en vivo, y eso es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. Porque da una señal muy, muy buena también. Sí. Fakir, un gusto que estés acá. Un gusto para mí también, amigos. Antes de irnos, quiero saludar a Diego Núñez, que nos ha estado mandando mensajes, a Ramiro Ávila, a Sophie Blanc. Linda ella, preciosa, qué bueno que nos llama, manda mensajes. Y a Gastón Centeno Pozo, que no sé si será bonito o no, pero nos mandó saludos y eso es bueno. Listo, ya chicos, nos vemos la próxima semana para que nos encontremos con los amigos de Trauco, que van a estar aquí en vivo. Entonces nos seguimos con Mundo Viñeta, más allá del manga de los superhéroes, en LDP Magazine. Ay, chicos, vivo. Quédense aquí en la página de Facebook de Zona X, porque en 30 minutos más venimos nosotros mismos. Sí, nos vamos a cambiar de puesto porque no se note. Nos vamos a cambiar de puesto y nos vamos a poner otra ropa para que no se note. Sí. Pero viene un nuevo capítulo de Enclave Astral, donde quiero hablar de una de las personas que más admiro del siglo XX, que es el señor Carl Sagan. Mira, chicos, nos vemos. Gracias. Un abrazo. Los queremos.